En San Juan de la Maguana, los ingenieros contratistas del proyecto residencial Vista del Río, donde serían reubicados los residentes de la Mesopotamia, paralizaron sus labores según ellos por falta de recursos. Doris Paniagua nos cuenta qué está sucediendo. Debido a una deuda que asciende a más de 120 millones de pesos, más de 20 ingenieros que trabajan en el proyecto de reubicación del vulnerable sector Mesopotamia paralizaron sus labores. Bueno, está totalmente paralizado el proyecto, no porque nosotros querramos paralizar, sino que la situación por la cual estamos pasando nos ha llevado a esto. Esto porque desde el inicio nosotros firmamos un contrato para la ejecución del proyecto, pero tan pronto vimos el presupuesto del proyecto nos dimos cuenta de que no se compadecía con la realidad del proyecto. Pero como todo actúa de buena fe, eso hicimos, hablamos con ellos, le dijimos y se nos prometió de que en el transcurso inmediato del inicio de la obra se nos iba a trabajar con el presupuesto, a reformularnos el presupuesto que se adapte a la obra. Pues así nosotros lo creímos, pues hasta la fecha no se ha hecho, que sepamos nosotros, nada. Entre lo que nos deben aproximadamente un valor de 120 millones de pesos, ahí está acumulada la deuda de todos los contratistas. Los ingenieros también expresaron que no se les paga las cubicaciones completas, que es otra de las causas de la paralización. Estamos cubicando una cantidad X, por ejemplo 3 millones, se nos está pagando la mitad de la cubicación. Y el principal, el problema principal de nosotros los ingenieros es la reformulación del presupuesto. Aseguraron que han agotado todos los medios para informar a las autoridades del problema y no reciben respuestas. Tenemos un presupuesto de 23 millones y la obra sale por 32, pues salimos todos perjudicados. Así que nosotros lo que queremos es que se readecue el presupuesto, se pongan los precios como van y se tomen en cuenta todas las partidas para nosotros poder hacer un trabajo de calidad y que nos garantice a nosotros realmente nuestro beneficio como ingeniero y que podamos terminar la obra completamente. Realmente se solicitó la revisión por los canales correspondientes. No hemos recibido ningún tipo de respuesta. Nosotros, como queríamos avanzar y colaborar con el proyecto, pues realmente es una necesidad de la comunidad, decidimos trabajar y sobre la marcha que esperábamos que nos resolvieran esas inquietudes. Hasta el día de hoy no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Según ellos, esto afecta a todos los involucrados en el proyecto, por lo que hacen un llamado al presidente Danilo Medina. Fuimos a obra pública, entregamos, buscamos por otra vía llegar al presidente. Él nos mandó, según el emisario, que lo hiciéramos por la vía correspondiente. Por eso digo que posiblemente el presidente no le ha llegado las inquietudes de nosotros. Y nosotros queremos a través de ustedes llegar al presidente. Le hacemos un llamado al excelentísimo señor presidente, licenciado Danilo Medina Sánchez, que por favor que tome carta en asunto y que le baje de línea al ministro. De no recibir los recursos económicos necesarios, estos ingenieros no continuarán con la construcción del proyecto Vista del Río. Doris Paniagua, NCDN.